llamada. Y bueno, yo no puedo pretender tapar el sol con un dedo, soy miembro propietaria del actual Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, y ante la convocatoria ayer noche de una sesión extraordinaria para conocer los últimos acontecimientos sobre la elección de la Comisión Interventora del Registro Nacional, fuimos convocados para las 8:30 de la noche, y me hice presente, por supuesto, como miembro del Central. Ahí, efectivamente, la información que trasciende es correcta. El presidente del Central Ejecutivo, el ingeniero Luis Orlando Zelaya, mocionó para que se aplicara un mandato de la Convención Nacional de mayo del 2017, que dice en su artículo, en su mandato primero, facultar al Consejo Central Ejecutivo para que en un plazo, no mayor de un año, la reforma dice de que ese mandato realmente fue hecho con dedicatoria directa a los diputados. Sí. Y dice que se tipifica como una falta gravísima la deslealtad y el desacato a las resoluciones partidarias del Central Ejecutivo, y que por tanto el Central Ejecutivo puede ipso facto expulsar esta falta gravísima. Y de esa manera se discutió al seno del Pleno del Central Ejecutivo ayer noche. La votación fue de 10 votos a favor, 2 abstenciones y por supuesto el mío en contra. Y es muy simple, como liberal auténtica, no aceptamos los liberales órdenes de nadie. Sí. No ha sido nunca el Partido Liberal un partido vertical como es el Partido Nacional. Sí. Partido Liberal históricamente en 127 años ha tenido diferencias, divergencias, pero en los mismos estatutos del partido nos dan la garantía de la libertad de discusión interna, el respeto a nuestra libertad de conciencia y a nuestra libre expresión. Así que yo les hice ver que hasta este momento yo no he sido testigo presencial de ninguna intención de reunirnos con la bancada del Partido Liberal. Estos simplemente han estado recibiendo órdenes por tweet, sí, o vía nota. Sí. A eso me respondió la abogada Maribel Espinosa, vicepresidenta actual del partido, que ella sí ha hecho los esfuerzos. Pero mire, el Central Ejecutivo debe trabajar como equipo, no con grupos aislados. No hemos logrado la unidad interna del partido y nuestros esfuerzos en ese sentido no han sido suficientes. Yo veo esto como decía mi padre, que la historia se repite. En 2009 fuimos testigos de cómo el mismo Partido Liberal golpeó a su presidente liberal, al Poder Ejecutivo, terminó diciendo el informe de la Comisión y la Verdad. Y pues bueno, ayer se repitió la misma historia. ¿Abogada? La máxima autoridad administrativa y ejecutiva del ¿Abogada? Partido Liberal golpeó a su bancada legislativa, reduciendo de 26 votos liberales, de 26 diputados liberales, a 9 diputados liberales. Juan Carlos, ¿abogada? ¿Abogada? ¿Cuántos diputados tiene cada una de la bancada? Y vea usted si el Partido Liberal va a tener a partir ¿abogada? De ahora algún espacio válido para poder intervenir. ¿Abogada? Disculpe que discúlpeme que le interrumpa, solo quiero que me confirma. La moción, sí, solo quiero saber quiénes fueron los que votaron a favor, porque yo tengo aquí una lista, solo usted me lo confirma. Francisco, usted me lee la lista, yo le puedo verificar, porque para mí sí, correcto, yo aquí la tengo. Francisco Ávila, Octavio Pineda, María Teresa Álvarez, Luis Zelaya, que fue el mocionante, Maribel Espinosa, Eduardo Martel, Quique Ortiz, Darío Hernández, Roberto Zelaya y Julio Quintanilla. Ellos fueron los que votaron a favor, ¿cierto? Efectivamente. Jackie Moncada y Obdulio Chévez se abstuvieron. Solamente su voto
es en contra. Así estamos. Mi voto fue en contra, mi voto es razonado, sí. Va a quedar en la en el acta de esta sesión extraordinaria del día de ayer, porque la historia pues recoge todas nuestras acciones. Es la primera vez que sucede esto en el Partido Liberal, ¿verdad? Que se expulsan. Bueno, ya han habido a diputados en el pasado. A diputados. Nunca han dado realmente. Ha retornado luego al partido. Y perdóneme, quiero abusar a un poco más de usted. ¿Tiene usted la lista de los diputados expulsados? No, yo no tengo la lista exacta, pero entiendo que son los diputados que apoyan al jefe de bancada, que es el ingeniero Santos. Precisamente hoy en la mañana voy a pedir a la Secretaría de Adjunta del Congreso Nacional la lista de cómo votó la bancada liberal para que podamos hablar sobre hechos reales y verdaderos, verídicos. ¿Sí se confirma entonces esta versión? Lamentablemente, yo como liberal, con mucha tristeza, tengo que confirmar que en vez de fortalecer al partido y buscar el diálogo, el consenso interno, hemos venido a golpear al partido reduciendo su bancada legislativa de 26 diputados a 9 diputados, quitándole la oportunidad al Partido Liberal de ser actor y protagonista de las decisiones del país.